La verdad no es para bromear, pero había que ponerle un poco también de esa mirada más relajada, porque ha sido, como decíamos, un día muy intenso y el caso es serio, pero hablábamos, digo, parece que se repitiera, ¿no? Cada vez que me toca cubrir a Milagros Leiva en este programa, o hablamos de Orellana, o hablamos de Martín Belaún del Ocio, o hablamos de Óscar López Meneses. Entonces, ya había hablado de Orellana, ya había hablado de Martín Belaún del Ocio, tocaba Óscar López Meneses. Juan José Díaz Dios, presidente de la Comisión Óscar López Meneses en el Congreso, está con nosotros. Marco Miyashiro, asesor de esta comisión, también está con nosotros, porque hoy parece que el asunto ha dado un vuelco preocupante. Y ustedes están aquí para hacer un llamado de alerta, porque parece, como decía nuestra productora, que en lugar, ¿cómo era? Lo de los patos, y los patos le disparan a las escopetas, que se ha volteado todo. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Congresista, por favor. De verdad que te agradecemos este espacio, estos minutos. Estamos más que preocupados por nosotros, preocupados por el sistema del Ministerio Público. ¿Qué está sucediendo en esta institución en el sentido de que una de las denuncias que hizo en su momento también Milagros Leiva acá en este programa era que habían tres funcionarios de la Municipalidad de Surco que en su momento habrían advertido que el resguardo no era en ese momento para el general Howell, que habrían advertido de que era indebido un servicio de 24 horas permanente en la esquina del inmueble de Óscar López Meneses. Lo cierto es que cuando ella hacía esta denuncia, ya el equipo de investigación que lo lideraba el general Marco Miyashiro, que ahora me acompaña y que tuve el orgullo de contar con su participación en la comisión, habían logrado el testimonio por escrito, bajo la forma de declaración jurada, de estos tres funcionarios, y me refiero a Iro Rodríguez, a Marco Mujica y a Víctor Cisneros. Funcionarios de la municipalidad. Exfuncionarios de la municipalidad de Surco. Del Serenazgo. Así es. Lo curioso es que Iro Rodríguez, cuando, bueno, los tres son citados a la comisión para que ratifiquen lo que nos dijeron por escrito, este señor se retracta con argumentos jalados de los pelos. Decía que, por ejemplo, el general Miyashiro lo había presionado, lo había amedrentado, que lo habían amenazado, pero lo curioso es que él solito llegó al Congreso de la República a firmar esta declaración jurada. Pero más allá de eso, los otros dos funcionarios ratificaron lo dicho ante la comisión y lo que los tres dijeron se tiene confirmación con documentos de la municipalidad y con el levantamiento de secreto de las comunicaciones. Entonces, si bien todo esto lo tenemos muy claro en el informe final, que esperamos y exigimos nosotros que sea debatido públicamente con urgencia ya por el Pleno del Congreso. Lo curioso es que hay un fiscal, Humberto Valente Ruiz Peralta, que al parecer escuchó en las noticias lo que este señor dijo en la comisión y decidió junto con la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez abrir una investigación de oficio por supuestamente delito de coacción y obstrucción a la justicia contra el general Miyashiro y contra quien habla. En el caso del general Miyashiro ya lo han citado para que dé su por haber coaccionado a estos testigos. Supuestamente. A uno de los tres. Y en mi caso se me ha preparado un cuaderno para remitirlo por mi calidad de congresista al fiscal de la nación para que el fiscal de la nación me denuncie. Entonces, por eso era lo que tu productora bromeaba, ahora en lugar de que con las escopetas se disparen a los patos, ahora resulta que los investigadores estamos siendo sujeto de este tipo de amedrentamiento, pero qué bueno fuera de parte de los investigados, ¿no? Es el Ministerio Público quien de una manera bastante extraña termina tomando este tipo de acciones. ¿Pero por qué amedrentan ustedes a los testigos? Es que yo te pediría en todo caso que el general Miyashiro pueda dar una narración de cómo es que llega este tema, pero perdóname, él decía, él fue amedrentado porque vio un vehículo estacionado con lunas polarizadas 3 días en su casa. A ver, explíquenos, por favor, absurdo, general, ¿en qué ha consistido ese amedrentamiento? Bien, primeramente hubo una declaración del señor general Howell, en la cual mencionó que habían 5 compañeros de su promoción de la Escuela de Oficiales y uno de la Escuela de Guerra trabajando en la Municipalidad de Surco, por lo tanto era muy fácil conocer que él no vivía en ese domicilio de Batallón Libre de Trujillo 209. Óscar López Meneses, la casa de Óscar López Meneses. La casa de Óscar López Meneses. Y en los documentos que envía la misma Municipalidad de Surco, en 2 relaciones del año 2012 y 2013, se señala que el servicio de serenazgo era por las 24 horas del día. Resulta que, tratando de averiguar, porque como investigador teníamos que confirmar por otras fuentes
las informaciones que recibíamos documentariamente. Y así llegamos a un compañero de su promoción, quien había sido jefe de área. Entonces, él me dice, yo tengo un compromiso familiar, se casa mi hija, y el parte se lo llevo a su casa porque es mi promoción, ¿no? Y sin embargo, estaba el carro de Serenago prestándole servicio a López Meneses. Entonces llamo al subgerente, que es Ibero Rodríguez, y él me dice, voy a consultar con Tito Murillo, quien era asesor del alcalde. ¿Ya? Llama, no sabe Cisneros qué es lo que conversan, pero la respuesta fue, el carro sigue de servicio dándole seguridad a López Meneses. Otro jefe de área fue Marco Mujica, quien también dice, yo me entero, y como es un militar, uno sabe cuándo viene la escolta, viene la seguridad, y no había nada de eso, ¿no? Y cuando viene, le entrevistamos a Ibero Rodríguez, él nos dice y confirma que efectivamente le dan cuenta para que retire el vehículo, pero que consulta con el gerente municipal, con el gerente de seguridad. El gerente de seguridad es el coronel Manuel Canales, ya, quien fue renunció el año 2013 para irse a otra municipalidad, pero cuando surge el problema lo vuelven a contratar. Y él niega todo, toda esta situación. Y ahora alega que usted lo ha amedrentado. O sea, es uno de tres. Es uno de tres, es correcto. Uno de tres. ¿Y en qué habría consistido? Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué habría consistido ese amedrentamiento? Eso es lo que no sabemos, porque ellos se han presentado ante la comisión entregando la carta. ¿Haciendo qué? ¿Entregando la carta? A ver, por eso, lo primero que hay que dejar claro es que este amedrentamiento no ha existido. Por ejemplo, cuando este señor hizo su supuesta denuncia en la comisión, lo que pasa es que él pensaba que no iba a ser citado. ¿Cómo, si es así de frágil el tema, la fiscalía acoge el asunto? Así es, eso es lo que nosotros no entendemos. Pero más allá de eso, cuando este señor dijo esto en la comisión, yo le pregunté, ay, entonces usted fue coaccionado para dejar este documento en la comisión. Sí, dijo él, ya. ¿Y cómo llegó usted al Congreso? ¿Lo fueron a ver, lo llevaron, lo metieron en un carro o usted fue por su propia cuenta? No, fui por mi propia cuenta. ¿Cómo se produce la coacción? Ah, yo le digo, usted fue por su propia cuenta. Entonces, nadie lo llevó, no, nadie me llevó. Y al momento que usted firmó el documento, leyó, y él tuvo que reconocer, porque se contradice, que él había tenido copia incluso del documento. Entonces, han pasado meses y nunca denunció la supuesta coacción. Pero te repito, él es uno de tres. Los otros dos confirman lo dicho. Mejor dicho, el señor Ibero Rodríguez se retracta, y para justificar esta mentira nueva que estaba dando ante la comisión, sale con este argumento de que fue amenazado, pero cuando uno le pregunta cómo así fue amenazado, no da ninguna explicación de en qué consistió el amedrentamiento, la amenaza, o algo por el estilo. Pero que la fiscalía además diga... ¿Y por qué se preocupa si de verdad es tan, tan frágil de rebatir? Por eso, tío, no estamos preocupados por nosotros. Lo que a mí me preocupa en todo caso es cómo podemos tener fiscales que quizás estén trabajando para esta gente precisamente. Porque señalar en la resolución, por ejemplo, que yo sería el autor mediato del delito de coacción y obstrucción a la justicia, y por lo tanto estén dedicando tiempo, en lugar de perseguir a delincuentes, estén persiguiendo en este caso a quienes hemos sido encargados nosotros de investigar, ¿no? Esta es la resolución, y si tú te das cuenta, casi en el último, en el punto cuarto, señala específicamente ilícitos penales de coacción, obstrucción a la justicia, y a mí en calidad de autor mediato. O sea, este absurdo, están perdiendo el tiempo dos fiscalías, y probablemente van a llevar el caso hasta el fiscal de la nación. En lugar de estar persiguiendo, reitero, a delincuentes, están haciéndole el juego a quienes han estado investigados por la comisión Oscar López Meneses, y que cuando el informe sea público, la situación de este señor Ibero Rodríguez, entre otras personas, por supuesto que va a estar seriamente cuestionada. Entonces, esto, te repito, no es que nos preocupe el general Marco Miyashiro o a mí, nos tiene sin cuidado. Nosotros estamos defendidos básicamente por la verdad y por lo absurdo del caso, pero sí preocupa que hayan fiscales que pierdan el tiempo o que tengan algún tipo de vínculos con la mafia como para hacerles este tipo de juego. ¿Podemos repetir el nombre del fiscal? Sí, todo esto inicia de oficio, por eso le decía, ni siquiera es que los investigados, ni siquiera es que este Ibero Rodríguez nos denuncia, sino que de oficio
el fiscal Humberto Valente Ruiz Peralta, fiscal de la 39ª Fiscalía Provincial Penal de Lima. ¿Humberto Valente? Humberto Valente Ruiz Peralta. Y luego, esto es acogido por la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, quien finalmente decide elevar, en el caso mío, los actuados al fiscal de la Nación y citar al general Marco Millesiro para que dé sus testimoniales ya nosotros como acusados prácticamente de los delitos de coacción y obstrucción a la justicia. ¿Algún argumento o algún indicio para dudar de la idoneidad de este fiscal? Es que, si, como tú mismo lo dices, si es tan más frágil... Más allá de este hecho concreto. Bueno, sí. Quizás el general... General, sus últimas palabras. Las entrevistas fueron en el mes de mayo. Y ha esperado hasta el mes de noviembre para presentar la denuncia. ¿De oficio? Solo porque fue citado. Correcto. Entonces, pero no puede, más allá de este caso, ese es un caso concreto. Sí. De eso, hemos tenido amenazas contra un asesor, amenazas con mensaje de texto, llamadas, que bueno, ya digamos son parte de lo que uno se arriesga pues cuando tiene estas investigaciones. Así. Muchísimas gracias a ti, ustedes. Muchas gracias a usted y explicarnos estos casos a veces tan complicados. Sí. Hacemos una pausa y regresamos.